Bueno, esto es un homenaje para las mujeres, para las mujeres luchadoras, para aquellas que nos han dejado este legado maravilloso de nuestra memoria, y en homenaje a todas vosotras, a todas las mujeres republicanas y luchadoras. Republicana. Con el brillo en los ojos que me cala los huesos, pensando en los besos que robó a su compañero antes de partir de la prisión del pueblo. Alimentándose de su propia sangre, ahuyentando al tiempo, al miedo y al hambre. Republicana, es su sonrisa, su mirada de mujer. Republicana, es la fuerza que le late el corazón. Que habita en su casa, heredera de la sangre de mi tierra, amamantando los deseos de libertad. Quisiera escribir un himno a un pobre racismo humano, las mujeres de los rojos que en España nos quedamos, para las que no hubo escape, para las que no hubo barco, las que nos quedamos solas con sus niños en los brazos, sin más sostén ni más fuerza que el que daba al estrecharlos como prendas de un amor contra nuestros pechos flácidos. Todos perdimos la guerra, todos fuimos humillados, pero para las mujeres el trance fue aún más amargo. Largas colas en polier, con nuestros pobres capachos, caminatas bajo el sol con los pies semidescalzos, caminatas sobre el hielo, tiritando los harapos, largas, duras caminatas en busca de algún trabajo, cansancio y humillación si lograbas encontrarlo, y si no lo conseguías, humillación y cansancio por el pan de nuestros hijos, siempre un combate diario. Esos días siempre solas, esos días largos, largos, que fueron semanas, meses, que duraron tanto, tanto, que entre dolor y entre lágrimas se convirtieron en años. Nuestros hombres en las cárceles, nuestros hombres exiliados, nuestros hombres cada día cayendo como rebaños en manos de furia ciega, de matarife fanático. Y las mujeres seguimos, a nuestro modo, luchando. Y esa guerra, solo nuestra, esa guerra la ganamos. Los hijos de nuestros hombres quedaron en nuestras manos y supimos inculcarles un culto casi sagrado por los nuestros, los ausentes, los padres que le faltaron. Se los pusimos de ejemplo para que siguieran sus pasos y logramos convencerles de que eran buenos y honrados, aunque en la calle, en la escuela, les dijeran lo contrario. Éramos pobres mujeres y supimos elevarnos sobre el dolor, sobre el miedo, sobre el hambre y el fracaso, y criamos nuestros hijos dignos de sus padres, bravos, serios, dignos, responsables. Los íbamos cultivando pilares para un futuro que aún parecía lejano y en el que siempre creímos, con los puños apretados. Quisiera escribir un himno grande, estupendo, fantástico, de pobres mujeres débiles con heroísmos callados, de esfuerzo y sufrimiento que eran el vivir diario. Y a pesar de ello, supieron, con un esfuerzo titánico, ir manteniendo la llama de amor al padre lejano, al padre que estaba preso o al que habían fusilado. Yo quisiera, a voz en grito, poder entonar un cántico que dijera todo eso, que bastante hemos callado. Las mujeres de los rojos, que en España nos quedamos, creemos tener al menos el derecho de contarlo. Buenas tardes a todos y muchas gracias por venir. Como ya habéis visto, este acto está dedicado a la mujer trabajadora y luchadora. Como sabéis, lo organizamos desde nuestro partido, somos Socialismo Mostoleño, y contamos con la colaboración de la Federación Republicana y el Ayuntamiento de Móstoles.
Después de este vídeo tan interesante, nos va a hablar de este tema Mercedes Rodríguez Alaya, en representación de ARCO y Mujeres Republicanas. Ha sido duro, ¿eh? Willy, ha sido muy duro. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Como bien ha dicho, mi nombre es Mercedes. Yo pertenezco a la Agrupación Republicana de Coslada y, bueno, ante todo agradecer a Somos Móstoles que lleve la, que traiga la palabra republicana aquí a Móstoles, que está siendo tan olvidada. Como digo, pertenezco a la Agrupación Republicana de Coslada y desde ARCO, junto a Republicanos Madrid, creímos importante hacer esta exposición de la mujer y el franquismo por un doble objetivo. Por un lado, el hacer visible la lucha de aquellas mujeres republicanas, gracias a las cuales nosotras podemos ser las mujeres que somos hoy en día. Y por otro lado, para no caer en el olvido y hacer visible también la dura represión que sufrieron las mujeres durante la dictadura franquista y cuyas consecuencias todavía seguimos pagando y arrastrando a las mujeres de hoy. Porque aunque hay mucha gente de mi generación, yo tengo 31 años, y de generaciones posteriores que creemos que la dictadura fue algo que ocurrió en una época tan antigua como pueda ser la Edad Media, la verdad es que se trata de una realidad tan cercana que incluso da muchísimo, muchísimo miedo. Después de la Guerra Civil Española, en el año 36, llegó a España el miedo y, por supuesto, la represión de la dictadura. Fueron millones las mujeres que fueron fusiladas y asesinadas durante la contienda, pero también fueron muchas las mujeres que fueron matadas en las persecuciones posteriores que hubo a la guerra, como hemos visto en el vídeo. También fueron muchas las mujeres que no tuvieron más remedio que salir huyendo del país, y al exilio no solo se marcharon luchadoras anónimas, sino que también se marcharon rebeldes ilustradas, como fueron las conocidas Victoria Kent, Clara Campoamor, Dolores Ibárruri, Margarita Nelken y un larguísimo etcétera. Todas ellas al exilio se llevaron en sus maletas todas sus luchas, sus esperanzas y todos sus trabajos. Además, junto a ellas, en el franquismo también desaparecieron aquellos caminos que habían dejado abiertas las mujeres republicanas, que ya se veían encaminadas a ser mujeres libres. Sin embargo, las millones de mujeres que permanecieron en España, que no tuvieron más remedio que quedarse durante la dictadura, sufrieron una fortísima represión y un silencio obligado y tristemente olvidado hoy en día. El franquismo duró nada más y nada menos que 40 años, y tras esos 40 años, por fin el movimiento feminista consigue resurgir de sus cenizas y además lo hace como un ciclón. Las mujeres por fin pueden comenzar a organizarse y a luchar por aspectos que hoy en día nos parecen tan básicos, como el acceso a los métodos anticonceptivos, a la educación, al trabajo remunerado, a la creación de escuelas infantiles, a la libertad sexual, al derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, aunque es cierto que solo seguimos luchando hoy en día. También consiguieron organizarse para conseguir la amnistía de las más de 350 mujeres que, una vez que terminó el franquismo, seguían encarceladas por lo que entonces se denominaban delitos específicos, que no era otra cosa que el adulterio, el aborto y la prostitución. Y resulta hasta desagradable que todo aquello culminara en nuestra actual Constitución, en una Constitución decepcionante, machista y patriarcal, que incluso en el año 78 la Plataforma de Organizaciones Feministas de Madrid presentó un escrito donde ponía de manifiesto todas los puntos débiles y todas las carencias que presentaba el texto constitucional. Y leyendo este escrito 30 años después, nos damos cuenta que aquellas mujeres no estaban en absoluto equivocadas. Porque sí que es cierto que fue muy largo el camino que recorrieron las mujeres republicanas, pero también es cierto que es muy largo el camino que nos queda recorrer a nosotras hoy en día, porque queremos dejar de ser consideradas una vez por todas como víctimas y pasar a ser sujetas activas en la transformación de una sociedad realmente injusta. Porque, como dice Lucía Socam en la canción que dedica a las mujeres republicanas, hay una pequeña parte que nos podemos seguir aplicando, y es que nosotras seguimos siendo herederas de la sangre de nuestra tierra
y nosotras seguiremos amamantando los deseos de libertad. ¡Viva la República! Bueno, para concluir yo quisiera decir que para conseguir los progresos necesitamos el apoyo de todos y todas, y muchas gracias por estar hoy aquí.